Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Eleanor Brandon. Ella fue la segunda hija de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, y de la tercera esposa de este, la princesa María Tudor, reina viuda consorte de Francia. Eleanor era, pues, sobrina del rey Enrique VIII de Inglaterra. Al casarse con Henry Clifford, Eleanor tomó el título de condesa de Cumberland. Este video está realizado por petición de Harold Quintero, quien quiere saber más sobre los hijos que Charles Brandon tuvo con María Tudor, reina de Francia. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a los siguientes comentaristas y suscriptores. Rosa Elisa Martínez, M. José Santos, quien nos ve desde España, Rosalía Vargas y a Nati Dalmazo. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos que voy subiendo y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Ser pariente cercano de un monarca Tudor no era una posición muy cómoda. De acuerdo con la tercera ley de sucesión de Enrique VIII de 1544, Eleanor fue designada en octavo lugar en la línea de sucesión, detrás de los tres hijos de Enrique, la hermana de Eleanor, Frances, y las tres hijas de esta última, Lady Jane, Catherine y Mary Grey. Pero a pesar de estar tan cerca del trono, Eleanor logró vivir una vida plena y satisfactoria. En el testamento del rey Enrique VIII, su hijo Eduardo, su hija María y su hija Isabel fueron nombrados herederos suyos. Ese rey pasó por alto por completo a los hijos de su hermana mayor Margaret y también ignoró a Eleanor y a su hermana Frances y nombró a sus hijos como los siguientes en la fila. Esto ha sido debatido desde entonces. Quizás Enrique anticipó que sus hijos tendrían herederos. El rey no tenía buena opinión de Henry Grey, marido de su sobrina Frances, y no quería que tuviera ningún poder que pudiera reclamar si su esposa se convertía en reina. Enrique también puede haber esperado que Eleanor y Frances tuvieran más hijos, posiblemente varones, ya que ambas todavía estaban en edad de procrear. Eleanor Brandon nació en algún momento entre 1518 y 1521. En ese momento ella era tan poco importante que su nacimiento no se registró con precisión. Posiblemente recibió su nombre en honor a Leonor de Austria, reina de Portugal y Francia, y hermana del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. El padre de Eleanor era el compañero de Enrique VIII, Charles Brandon, duque de Suffolk, y su madre era la hermana de ese rey, María Tudor, una vez reina de Francia. Cuando se abrió la tumba de Eleanor en la iglesia de Skipton en el siglo XVII, se encontró que su esqueleto estaba en perfectas condiciones e indicó que ella era muy alta y de huesos grandes. Se la describió con cabello rubio, probablemente rubio rojizo. Lo más probable es que Eleanor haya nacido en la casa familiar de Westhorpe Hall, en Suffolk. Ella y su hermana mayor, Frances, recibieron una educación digna de su condición de realeza e hijas de un duque. Hay alguna evidencia circunstancial de que Eleanor hablaba y escribía en francés. Cuando su hermana Frances se casó con Henry Grey, marqués de Dorset, en marzo de 1533, se redactó también un contrato de matrimonio para Lady Eleanor y Henry Clifford, el hijo mayor y heredero de otro Henry Clifford, primer conde de Cumberland. Sin embargo, dado que su madre murió tres meses después, Eleanor esperó para irse a vivir con su joven esposo y sus suegros. El joven Henry Clifford fue descrito como alto y delgado, con cabello oscuro. Tenía una buena educación, tenía una magnífica biblioteca y disfrutaba de sus pasatiempos, los cuales eran la alquimia, la astrología y la destilación. Clifford pasó un tiempo en la corte, trabajando en la casa del hijo natural del rey, Henry Fitzroy, duque de Richmond, en el castillo de Pontefract. Fue nombrado caballero de base en la coronación de la reina Ana Bolena. Eleanor y Henry Clifford se casaron en junio de 1535 en Londres, cerca de Suffolk Place, en la iglesia de Santa María, ahora incorporada en la catedral de Southwark. Se sabe que el rey Enrique VIII asistió a la boda, y en su testamento años más tarde, el monarca otorgó la corona a los hijos de Eleanor si no había descendencia de sus propios hijos o de su otra sobrina, Lady Frances. Para celebrar el enlace, el padre del novio, el conde de Cumberland, construyó adiciones al castillo de Skipton para que la pareja las ocupara.
Dichas adiciones incluían una larga galería de extensión y dos torres, una de ellas octogonal. Las renovaciones se realizaron en menos de 4 meses y los recién casados pasaron aquí los primeros años de su matrimonio. Era muy inusual, en ese momento, que una pareja de la posición de Eleanor y Henry tuviera su propio establecimiento mientras los padres aún vivían. El matrimonio entre Eleanor y Henry Clifford, como la mayoría de los matrimonios nobles, se trataba de tierra y poder. La pareja, sin embargo, parece haberse querido mucho el uno al otro. Eleanor dio a luz a 2 hijos y una hija llamada Margaret, que nació en 1540 y se casaría con Henry Stanley, 4th Conde de Derby, y viviría hasta 1596. En enero de 1536, Eleanor fue designada doliente principal del funeral de Catalina de Aragón. Ella y otras 16 damas, y la quinta parte de las sirvientas de Catalina siguieron el coche fúnebre en etapas lentas hasta la abadía de Sotri, donde se encendió una capilla ardiente y el grupo descansó durante la noche. Luego, acompañados por 48 pobres hombres con capuchas negras y túnicas que portaban largas antorchas, la compañía hizo el viaje final a la abadía benedictina de Peterborough, donde Catalina sería enterrada. Su prima, la princesa María, se le negó el permiso para asistir debido a su intransigencia en cuanto a sus creencias personales y su determinación de defender los deseos de su madre. El que Eleanor fuera doliente principal en el funeral de esa reina sugiere que ella estaba tan cerca a Catalina de Aragón como su propia madre. Esto se confirma por la evidencia circunstancial de que Eleanor no parece haber tenido ningún papel en los hogares de ninguna de las reinas de Enrique VIII, aparte de Catalina Parr. Durante la rebelión conocida como la Peregrinación de Gracia, la familia Clifford estuvo en peligro significativo. Los rebeldes se arremolinaban alrededor del castillo de Skipton. El esposo y padre de Eleanor se abstuvieron de unirse a los rebeldes. De hecho, su esposo jugó un papel importante durante la crisis. Reunió a los ciudadanos de Carlisle para que se mantuvieran firmes contra los insurgentes. Estaba claro que Skipton sería sitiado, y la familia hizo lo que pudo para fortificar el castillo. Su suegro envió a Eleanor, sus asistentes, sus cuñadas y su hijo a la abadía de Bolton por su seguridad a unas 10 millas de Skipton. El 22 de octubre de 1536, Skipton estaba sitiado. Los renegados no pudieron derribar el castillo, pero escucharon que Eleanor estaba en Bolton y se dirigieron allí, entrando a la fuerza en la abadía. Se llevaron cautivos a Eleanor, a su hijo y a sus cuñadas. Todos ellos fueron tomados como rehenes y tratados con extrema severidad. Los rebeldes enviaron un mensaje al suegro de Eleanor, amenazando con colocarlos ante los insurgentes que estaban asaltando Skipton. Dijeron que si no se rendía el castillo, entregarían a las mujeres a los seguidores más bajos del campamento. El conde se enfureció porque la sobrina del rey estaba siendo maltratada y se fue de inmediato a Bolton. Entró en el campamento rebelde y negoció la liberación de las mujeres y de su nieto. Christopher Ask, hermano del rebelde Robert Ask, también primo y síndico del conde de Cumberland, solicitó la ayuda del vicario de Skipton, un mozo de cuadra y un muchacho, y condujo a los posibles cautivos por los páramos de noche hasta la seguridad del castillo de Skipton. El asedio del castillo fue abandonado 5 días después. El anciano conde de Cumberland murió en 1542, y el esposo de Eleanor heredó sus títulos. Poco después, Eleanor y Henry perdieron a sus 2 hijos varones. El bebé Charles murió primero. El mayor, llamado Henry en honor a su padre, vivió unos 2 o 3 años y fue enterrado en el panteón familiar en la iglesia de Skipton, junto a su hermano. Esto debe haber sido muy duro para Eleanor. Eleanor fue asistente de la reina Catalina Parr al final del reinado de Enrique VIII. Se llevaba bien con su madrastra, Catherine Willoughby. Su padre Charles Brandon murió el 22 de agosto de 1545 y en su testamento, este duque dejó a Eleanor 200 libras esterlinas en platos, junto con joyas y otros artículos del hogar. Ella figura como receptora frecuente de regalos de Año Nuevo y otros regalos navideños de su tío el rey, lo que quizás indica que era una de las favoritas de Enrique. Hay evidencia de que Eleanor visitó Bradgate en 1546, el hogar de su hermana y sus sobrinas Lady Jane, Catherine y Mary Grey.
Durante el reinado del rey Eduardo VI, Eleanor y Frances recibieron regalos de Año Nuevo de parte de su prima, la futura reina María I. Si bien Eleanor pasó algún tiempo en la corte después de la muerte de sus hijos, la mayor parte del tiempo vivió retirada en Brougham y en Skipton. Probablemente fue durante este tiempo que escribió su única carta sobreviviente a su esposo. En ella escribe: "Querido corazón, después de mis más cordiales elogios, esto será para certificarle que desde que se fue de mí, he estado muy enferma y en este momento mi agua está muy roja, por lo que supongo que tengo ictericia y fiebre, porque no tengo ningún apetito por la carne, y tengo dolores en el costado y en la espalda, como los que tenía en Brougham. Por tanto, deseo que me ayudéis a ver a un médico y que este mensajero lo traiga consigo, porque ahora al principio confío en tener buen remedio, y cuanto más se demore, peor será. También mi hermana Lady Powys ha venido a mí, y está muy deseosa de verte, que confío será lo antes posible en este momento, y así Jesús nos envíe salud a ambos. Escrito en mi albergue en Calton, el 14 de febrero. Y, querido corazón, te ruego que llames al doctor Stevens, porque él conoce mejor mi complexión por tales causas. Por su segura y amorosa esposa, Eleanor Cumberland". Del contenido de esta carta podemos suponer que ella no gozó de buena salud durante una buena parte de su vida. Las incertidumbres religiosas de la época parecen haber perseguido a Eleanor una vez más en una etapa posterior de su vida, cuando se mencionó que tenía una conexión con Anna Askew. Afortunadamente para Eleanor, parece que Anne se acercó a ella, pero nada más pasó. No mucho más se sabe sobre la vida posterior de Eleanor, y ella murió en Brougham en noviembre de 1547, siendo enterrada en la iglesia de Skipton. Es interesante que la redacción del epitafio de Eleanor le da el título de Gracia, un recordatorio, tal vez, de que para su familia y su pueblo, ella era una princesa. Sir Henry Clifford se sintió abrumado por el dolor cuando le informaron de la muerte de su esposa. Él se desmayó y quedó como muerto. De hecho, y curiosamente, sus asistentes creían que estaba muerto. Así que desnudaron su cuerpo y se dispusieron a embalsamarlo, pero Henry los desconcertó al revivir y luchar para sentarse en su ataúd. Los sirvientes lo acostaron en una cama tibia y lo alimentaron con leche tibia y pan hasta que se recuperó por completo. Sir Henry volvería a casarse con Lady Anne Dacre. Vivió hasta 1570 y fue enterrado entre sus dos esposas en la misma iglesia de Skipton. Hay una discrepancia en cuanto a quién es la modelo en el retrato del pintor Hans Seaborg que se presenta aquí. El escudo de armas en la esquina superior izquierda, que puede haberse agregado más tarde, es la heráldica combinada de Henry Clifford y de Eleanor. Como resultado, la pintura se ha exhibido con frecuencia en el pasado como un retrato de Lady Eleanor, independientemente del hecho de que ella murió en 1547, mucho antes de la fecha de este retrato. Sin embargo, es una regla de la heráldica que los hijos de un matrimonio no usen heráldicas combinadas, ya que tendrían las suyas propias. Por lo tanto, la adición posterior y el uso erróneo del escudo de armas aquí sugiere que la identidad del retrato ya no estaba clara solo dos o tres generaciones después de que fue pintado, una situación nada inusual en medio de las frecuentes muertes prematuras, los matrimonios múltiples, las alianzas y uniones cambiantes en las fortunas de las familias más poderosas de la era Tudor. Más tarde se pensó que el retrato representaba a la única hija de Eleanor y Henry que sobrevivió a la infancia, una mujer llamada Margaret Clifford. Desafortunadamente, la inscripción de la derecha que podría haber proporcionado alguna afirmación se ha truncado. Margaret habría tenido entre 25 y 28 años en el momento de este retrato, aunque los números romanos del año pueden aplicarse entre 1565 y 1568, la edad de la modelo no se puede determinar con precisión útil. La Galería Nacional de Retratos tiene un boceto en línea de este retrato identificado como Lady Eleanor, pero la modelo del retrato sigue estando en disputa. Sin embargo, hay un retrato de Lady Eleanor en el castillo de Skipton. Según los informes, es una obra de arte muy pobre, pero no obstante interesante. Antes de terminar, y como ya dijera al comienzo de este video, el rey Enrique VIII, como cabría esperar de un hombre que puso patas arriba su reino, redactó un testamento que identificaba el orden en que sus hijos heredarían el trono. Si ninguno de ellos sobrevivía,
el rey identificó a los hijos de Lady Frances Grey, marquesa de Dorset, y luego a los de Lady Eleanor, condesa de Cumberland, para que lo siguieran en el trono, pasando por alto completamente a los hijos de su otra hermana, Margaret Tudor. Quizás fue una suerte que Eleanor no viviera lo suficiente para saber el destino que corrió su sobrina, Lady Jane Grey, o las dificultades que su única hija sobreviviente, Margaret Clifford, enfrentaría como resultado de su sangre Tudor y el testamento de Enrique. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Eleanor Brandon, condesa de Cumberland y sobrina del rey Enrique VIII. Háganme saber en los comentarios si les ha gustado o no este material. Igualmente, quiero agradecer una vez más a todos los que ya siguen el canal y los que día a día comentan todos los vídeos que voy subiendo. ¡Feliz día y hasta la próxima!